Hola, yo soy Don Dragón y soy un ser mitológico. Yo tengo forma de serpiente, garras de león, alas de águila y echo fuego por la boca. Pero si yo existiera, sería el más letal de todos estos que verás en el top 6 que estas profes han creado para ti. Número 6. El elefante. El elefante se ve como un animal amistoso y tranquilo, pero hay ejemplares que pueden tener un comportamiento impredecible y atacar sin motivo. Se calcula que unas 500 personas mueren al año por el ataque de los elefantes. Son unos de los animales más grandes y pesados del mundo. Pueden llegar a pesar hasta 10.000 kilos. Aún las crías al nacer ya pueden pesar hasta 100 kilos. Número 5. El tiburón. El tiburón es uno de los animales más peligrosos del mundo. Esto debido a su mordida. Con una sola mordida, los tiburones pueden llegar a matar a una persona. Una vez que ellos atacan, generalmente se van. Pero esta sola mordida es suficiente para ser letal en los seres humanos. Esto debido a que los tiburones tienen varias hileras de dientes muy filudos gracias a su evolución. Los tiburones también tienen su sentido del olfato y del oído muy desarrollados. Por lo tanto, pueden escuchar y oler a sus presas desde muy, muy lejos. Asimismo, son capaces de nadar durante muchos kilómetros y bastante tiempo. Y también pueden llegar a detectar a sus presas incluso si éstas están camufladas. Los tiburones son animales extraordinarios. Número 4. El oso pardo. El oso pardo es la especie de oso más extendida en el planeta. Suelen ser solitarios, a excepción de las hembras y sus sesgos, aunque en ocasiones se les ve juntos. Su tamaño es enorme y la velocidad que pueden alcanzar es de 40 km por hora. El motivo más habitual que tienen los osos pardos para atacar es para defender a la hembra, cachorros o su territorio si se sienten amenazados. Número 3. El hipopótamo. Los hipopótamos son animales que viven en lagos y ríos y son animales semiacuáticos. Por la noche se mueven más y aprovechan para alimentarse. Suelen encontrarse principalmente en África y causan más muertes humanas en este continente que ningún otro animal de gran tamaño. Tanto las hembras como los machos tienden a atacar y no tienen un motivo en particular para hacerlo. Número 2. El cocodrilo. Otro de los animales salvajes más conocidos es un reptil que vive en el agua, y es el cocodrilo, uno de los animales que más tiempo lleva sobre la faz de la tierra. Los más grandes pueden pesar hasta 2 toneladas, cuenta con una piel recubierta de escamas totalmente seca, y pueden llegar a vivir hasta 80 años como las personas. Suelen matar a cientos de personas al año, no merece la pena el riesgo de verlos de cerca. Número 1. El león. El león es considerado el rey de la selva. Es uno de los felinos de mayor tamaño que existen y, sin lugar a dudas, el animal salvaje por excelencia. Es carnívoro, fuerte y poderoso, con unos 200 kilos de peso en promedio y cuya estructura social son las manadas. Los machos se caracterizan por tener una melena muy grande, que está destinada a despistar a sus adversarios y además para proteger su garganta de posibles ataques. Han sido admirados a lo largo de la historia por su valor y su fuerza. Las unidades familiares pueden tener 3 machos, una docena de hembras y todas sus crías. Esperamos que te haya gustado este top y hasta una próxima ocasión.